intentando mantener su fuerte localía y su racha victoriosa. Newell's Old Boys de Rosario recibió en el Parque Independencia Belgrano de Córdoba. Un equipo necesitado en sumar por su bajo promedio y en cambiar la pobre imagen de la actual clausura. Con un inicio cargado de imprecisiones, donde ninguno de los dos podía llegar sobre el arco rival, recién a los 10 minutos llega la primera y es para los cordobeses, con este disparo de Javier Villarreal cayendo en el techo del arco. 15 minutos y el Pirata se animaba más que el local. Tiro desde la esquina de Leo Torres. Gana Hernán Medina fusilando a Luque y del rebote intentó Lujambio, pero esta vez el que tapó fue Diego Mateo, disipando el peligro. Mientras que Newell's no le encontraba la vuelta al partido y también teniendo algunos desacoples en el fondo, fue así que casi lo aprovecha Belgrano, con este cabezazo de Josemir Lujambio, negándole la apertura del marcador en horizontal. Pero la lepra de a poco se comenzaba a despertar y a los 31 lo tuvo Germán Real, demorándose en el disparo y tapando Rag. A los 43, en la última de la primera mitad, intentó Lucas Bernardi con este violento disparo, salvando nuevamente el 1, pero esta vez por arriba. Ya en el complemento y en el arranque nomás, Belgrano salió a no meterse atrás y llegó a través del disparo de Ever Dacise, despejando Luque al córner. 16 minutos y a pesar de que la lepra no podía, llegó a través del intento de Germán Real, que desde el zaguán del área probó con este disparo, yéndose cerca del palo. 20 minutos y parecía que el encuentro se encaminaba para un final con resultado en blanco, pero Belgrano lo aprovechó con este tiro de la esquina en que Cristian Carnero primero gana de cabeza y el palo le dice no, después prueba y el uno tapa y la tercera fue la vencida. Con estas ventajas del fondo rosarino, Belgrano se ponía 1-0 y estallaba de alegría para una victoria casi impensada en Rosario. Con un Newell's choqueado por la apertura pirata, casi lo aprovechan nuevamente los visitantes, que tras la excelente jugada del goleador Carnero, Lujambio de media vuelta probó el disparo, despejando Luque al córner. 27 minutos, si bien los dirigidos por Mostaza Merlo lo podrían haber liquidado con esta contra los pies de Carnero, desperdiciándola por arriba. Última 45 y con los locales ya entregados, lo tuvieron nuevamente los Piratas con esta delicadeza de Luis Sosa, yéndose por milímetros y poniendo final a un partido con un resultado que ya no se iba a modificar.